Bueno, buenas tardes. Bienvenido a la Asociación de Amigos de la India. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Gutiérrez, nuestro colaborador, que nos va a hablar del elemento de la primavera, que es el elemento madera. Eso es. Gracias, Félix. Hola, buenas tardes una vez más. Bueno, este año, como repetimos madera, es decir, es un tema que ya lo tocamos el año pasado, si tenéis alguna aportación interesante, pues... os han surgido dudas a raíz de lo acontecido el año anterior, de todo lo que explicamos y pusisteis en práctica, pues bueno, lo podéis ir soltando durante la charla, no esperaremos al final, ¿vale? Que no se nos amontone. Bien, pues casi ya estamos en primavera. Los que habéis venido a las charlas del año chino, pues ya sabéis que la primavera china es el 4 de febrero y aunque aquí la tocamos el 21 de marzo, sí que es verdad que a partir de la primavera china, a partir del 4 de febrero, empieza a verse un cierto ambiente primaveral. En lo más ostensible es que la gente habla más fuerte, más alto, como si estuvieran en el exterior. Los tienes a 2 metros y te gritan. Eso ya es la energía madera que se empieza a activar. Lo segundo es que el sol ya pica un poquito. Es decir, el sol de invierno te pones ahí, si hace aire frío, no te calienta. Y ahora sí, a partir del 4 de febrero el sol empieza a calentar. Lo tercero es que hay un mosquito en el ascensor. No se sabe si es el mismo de toda la vida, que en invierno se coge vacaciones, pero aparece el mosquito del ascensor. Y lo cuarto es que empiezan a aparecer brotes en las macetas que tienen por ahí. Yo ya tengo la planta de Navidad que ha echado brotes rojos otra vez después del segundo año. Ya empiezan a florecer cosillas en las macetas. Así que ya venimos de un poco de energía primaveral. De todas maneras, para las curas vamos a utilizar la primavera de aquí, es decir, la del 21 de marzo, que la tenemos encima, es el momento perfecto para empezar a preparar los curas de primavera, curas de depuración del hígado. Bien, no os voy a dar mucha caña con el taoísmo hoy. Recordamos simplemente que todo lo que se mueve en nuestro universo es una mezcla de dos polaridades, una que pulsa, que sería el yang, y una que apenas pulsa, que sería el yin. Con diversas dosis de yin y yang se construyen las 10.000 cosas, los 10.000 seres, toda la creación del universo. A partir de ahí, igual que en la informática, lo construimos todo con ceros y unos, todavía estamos intentando llegar al tercer factor, que nos movería en un mundo más cuatridimensional. De la misma manera, con diversas dosis de yin y yang, se crean 5 energías, serían como 5 condimentos, según la dosis de yin y yang. El fuego, que es cuando la energía pulsa. Por lo tanto, como tiene una frecuencia de vibración muy alta, el ser que vibra no es materia, es casi energía. Es muy poquito material, es decir, sus partículas están muy separadas. Digamos que es más luz que materia. Todo lo contrario, el agua. Cuando la energía deja de pulsar y cada vez tiene una vibración más leve, llega un momento que es pura materia, que es inmóvil, que no tiene energía, entonces lo llamamos elemento agua. La madera, que es lo que nos va a ocupar hoy, que es cuando lo inmóvil se empieza a mover, porque quiere convertirse en fuego. El metal, que es cuando lo móvil se deja de mover. Y la interestación, que la llamamos elemento tierra, que además de la colocamos aquí a la hora de jugar con el taoísmo, con el feng shui, con la medicina,
porque nos va muy bien ese equilibrio, ¿eh? Lo necesitamos en esa posición, pero en realidad el elemento tierra está aquí en el centro y está ocupando un espacio entre cada uno de los elementos. Si a estos elementos los llamamos estaciones del año, pues esto sería la interestación. O sea, no solamente es el centro de la Tierra, no solamente soy yo entre los 8 puntos cardinales, sino que también es la energía que, por ejemplo, ahora desacelera el invierno, le va quitando energía al invierno y le va dando energía a la primavera. Ahora ya os dejo la rueda de los 5 elementos con todo, y así, si luego la tenemos que usar, ya la tenemos. Los 5 elementos o 5 leyes de la transformación se relacionan de esta manera. Cada uno apoya al siguiente. El agua hace crecer a la madera alimenta el fuego sus cenizas alimentan la tierra genera el metal y el metal produce agua. De esta manera se crea un empuje para que se siga produciendo el movimiento de la inmovilidad a la movilidad y luego hacia abajo. Es decir, si estuviéramos evolucionados del todo, nos quedaríamos aquí en el elemento fuego, en el Agni, en la energía lumínica. Seríamos Dios o, bueno, energías más cercanas a Dios, ¿eh? Energías angélicas. Como lo intentamos, pero luego no llegamos porque algún defectillo tenemos, ¿no? Pequeñito siempre. Tenemos que volver a bajar otra vez. ¿Os suena la rueda de las reencarnaciones? Un poquito. Pues esto no solo lo hacemos vida tras vida, es que lo estamos haciendo todo el día aquí. Todo el santo día estamos ejerciendo la rueda de las reencarnaciones. Es decir, no tienes que esperar a morirte para volver a empezar otra vez. Puedes empezar otra vez ahora mismo. Es decir, tú estás lleno de miedo, sentado en un lugar oscuro, incómodo, duro, que te duele el culo, pero aún así no te mueves porque tienes miedo. Tienes frío, pero tampoco te mueves porque tienes miedo. Te gustaría moverte, pero te falta la energía inicial, el primer paso, que alguien te dé un empujón, que alguien te diga algo, o que una voz en tu interior te mueva. A partir de este estado, que sería el frío, el norte, el invierno y el elemento agua, algo ocurre, o dentro de ti o en la naturaleza, que te pone en marcha de golpe. Por ejemplo, alguien te da una patada en el trasero. Por ejemplo, de tu interior brota el instinto de supervivencia y te das cuenta de que si no te mueves, te mueres. Una vez me tiré a una piscina en febrero y yo decía, bueno, pues me tiro, hago así y salgo. Pues no, te tiras, caes y cuando acabas de caer te congelas y se te queda el cuerpo así. Y hay un momento que dice, pues va a ser que me muero, porque no me puedo mover. Y entonces no se sabe de qué lugar recóndito de tu ser brota el movimiento. Es esto, la energía madre. Con esto das la primera abrazada y después de ella viene la segunda, la tercera y sales. Y luego no tienes ese frío. Has vencido el miedo. El miedo es lo mismo que el frío, ya lo explicamos cuando hablamos del invierno. Así que este sería el primer motor que ocurre todas las primaveras, pero también ocurre a las horas a las que sale el sol, también ocurre cuando el viento te viene desde el este. Todo aquello que es naciente, todo aquello que está empezando a brotar, tiene una energía enorme que se llama energía madera y es la que te consigue hacer vencer la inmovilidad, porque la inmovilidad absoluta sería la muerte. Así que el elemento madera está muy relacionado con nuestro instinto de supervivencia y nuestra fuerza de voluntad. Cuando ya hemos hecho este primer impulso, la energía madera es muy fuerte, pero consume muchos recursos del organismo. Es lo, como suelo deciros, como la primera marcha del coche. Sirve para mover una masa de 2 toneladas desde 0 hasta 20 km por hora. Pero como lleves el coche en primera 15 minutos, a lo mejor lo revientas. Es decir,
decir, no puedes mantenerte en este estado de estrés, de, incluso de sufrimiento, de tensión interna mucho tiempo. Así que por fin pones quinta y vas en elemento fuego, que sería la energía del verano, cuando hace calor y por tanto no hay nada que nos duela, que nos moleste ni que nos incomode, si acaso el propio calor. Estamos relajados, nuestra musculatura no se tensa, no tenemos ganas de hacer pipí porque lo sudamos todo, no nos duele la cabeza ya con las migrañas de primavera, así que nos encontramos relajados. Ahí es donde intentamos conseguir transmitir a los demás el amor universal. Es decir, si cuando no te duele nada no eres capaz de expresar compasión hacia los demás, casi que te apees de este planeta y te vayas a la edad de piedra. Es decir, por lo menos entonces, por lo menos en ese momento en el que tu vida es indolora, es cuando tienes que empezar a expresar de tu propia felicidad la compasión. Si no, apaga y vámonos. Como no lo conseguimos del todo, o a veces la felicidad, cuando la hemos atrapado, nos da miedo perderla, pues nos caemos por aquí, nos vamos cuesta abajo otra vez. Después del elemento fuego viene el elemento tierra para aprender de la experiencia. Todo esto ha sido un invierno, una primavera, un verano, ¿no? Una inmovilidad, un primer motor y una eclosión, la felicidad, la expansión. De ahí te caes. Es como si cuando ya vas en quinta, de repente, pues quitas el pie del acelerador y el coche empieza a irse. En ese momento, lo bueno es que baja la velocidad cuando estás en elemento tierra y tienes la suficiente tranquilidad como para pensar acerca de todo lo vivido. ¿Qué tal lo has hecho? ¿Qué tal te ha ido? ¿Y cómo lo vas a hacer la próxima vez? De eso se trata. Y así no tienes que esperar a la siguiente reencarnación, o esperar 200 reencarnaciones para mejorar dos tonterías de ti mismo, ¿no? Puedes irlo haciendo ahora en Parfeina, porque por ahí arriba se están impacientando. ¿Vale? Y os va a caer lo que os dijo el esotérico el otro día. El Ramón. Sí. El elemento tierra es como la canícula también. En esos días de calor sofocante, ese que te tumbas a dormir la siesta y sudas tumbado, te dices, ya no se puede sudar más. Es decir, no sé qué hacer para no sudar. Te pones debajo de un pino, debajo de un abeto, y a ver si corre el aire. En ese cocerte al sol, es imposible pensar. Es decir, la mente analítica no funciona porque no tiene ganas, no tiene fuerzas. Y entonces es cuando todo lo pasas al inconsciente, lo pasas a la parte de atrás y tu aprendizaje se produce de forma subliminal. Es decir, el elemento tierra no funciona muy bien con la mente consciente. Cuando hablábamos del elemento tierra, os decía que igual que las contracturas musculares se producen a los 12 minutos aproximadamente de mantener una postura, las contracturas mentales se producen entre los 10 y los 15 minutos en los que has estado dando vueltas inútilmente a una cosa. Gracias. Así que cuando hay algo que no te entra en la cabeza, ¿no? ¿Por qué esta persona me ha dicho esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ya han pasado más de 12 minutos y no has encontrado la solución. Fumate un porro, tómate tres whiskies, vete a jugar a básquet. Deja de pensar. Bueno, si lo quieres hacer en plan zen, te pegas una caminata de esas de cuatro pasos, soltando aire, cuatro pasos, cogiendo aire, ininterrumpidamente durante más de 12 minutos. Es decir, sería hacerle algo contrarrestante de la misma contractura mental para dejar la mente a cero. Funciona muy bien, ¿eh? Se necesitan, pues eso, entre 12 y 15 minutos para parar la mente. Lo único que tienes que hacer es buscarte un itinerario en el que no tengas demasiados obstáculos, semáforos, ni gente que te pare a hablar, si puede ser, y
no dejar de respirar continuamente. Y se empieza con cuatro pasos expirando. Cuatro pasos expirando y los siguientes cuatro pasos inspirando. Ininterrumpidamente durante esos 15 minutos más o menos. Con eso pones la mente en el asiento de atrás. Deja de protagonizar tu vida y por lo tanto de estropeártela. Y entonces tu subconsciente soluciona muchas más cosas, ¿eh? A veces solo se necesita un par de minutos de estado de atención para entrar en paz y para que un montón de cosas de tu cabeza te queden claras. Pero como queremos conseguirlo con la mente consciente, apretamos hasta los dientes, los puños y los dedos de los pies inútilmente y no lo conseguimos. Se trata de dejarse llevar, para eso está la meditación, ¿no? Pero si no podéis meditar, la caminata zen es perfecta. Mano de santo. Bien, os hablo un poquito del elemento tierra porque va a ser un poco lo que nos va a servir para resistirnos a los excesos de la energía del elemento madera. Después del elemento tierra nos vamos al metal. Cuando ya hemos aprendido, nos toca pasar página. Es decir, aquello que hemos levantado desde cero, con tanto esfuerzo, y lo hemos construido y disfrutado y dejado caer, dejado que se derrumbe, ahora toca olvidarlo. Para eso está la energía del oeste, la energía del otoño, que nos da un cierto tono de melancolía tan insoportable que no nos queda más remedio que pasar página. Es decir, es que si sigo pensando en esta persona me voy a hacer el araquí y seguro que me lo voy a hacer mal y voy a sobrevivir. Entonces dices, vamos a dejarlo. Es decir, vamos a pasar página, me voy a dedicar a otras cosas. Lo siguiente es que tocas fondo, caes en la... no tengo nada, ¿no? Pues dejas un trabajo, dejas una relación, dejas cualquier cosa, dejas un país y te quedas vacío. Y ese vacío se volverá a llenar. Esto lo estamos haciendo todo el día. Los 12 meridianos de acupuntura van funcionando en ciclos de 2 horas hasta cubrir las 24 y nos van moviendo también por los 5 elementos. Las estaciones del año, el ciclo del sol, día y noche, nos va moviendo por los 5 elementos continuamente. Así que por la mañana tenemos que estar espabilados. Según se levanta el sol, vamos cogiendo energía. Al mediodía tenemos que estar pletóricos, llenos de alegría y de movimiento. A eso del atardecer, aflojamos la energía. No nos vamos al gimnasio a las 5 de la tarde. Te sienta fatal. Y de cara al anochecer, pues nos vamos a dormir, que es lo suyo. Es decir, caemos en la inconsciencia. Y así todas las veces. Había gente en los años 70 en adelante, hubo gente que intentó hacer música para mover los estados de ánimo, ya un poco en serio. Y en los 90, una tal Gabriel Rose, que escribió un libro que se llama Mapas para el Éxtasis, explicaba cómo ella había hecho música para mover a la gente por 5 emociones, aunque no hablaba de los 5 elementos, pero sí que realmente cuadraba con este movimiento. Y estuvo tratando a gente pues, con discapacidades psíquicas o con problemas psicológicos graves o gente muy estancada en depresiones, y le estaba funcionando muy bien porque la música no te permite quedarte en un elemento determinado. Es decir, si tú estás en elemento metal, estás triste y te pones música de circo, es que no sabes cómo estar triste. Es difícil, te ponen la música de los payasos y es que te da rabia. Te vas aquí directamente, te vas a elemento madera porque no eres capaz de estar con tu tristeza y con la música de circo al lado. La música te arrastra. Y como te la pongas mucho rato, luego no te la quitas de la cabeza, con lo cual te mueve a un estado de ánimo. La gente que siempre está escuchando chunda chunda, así música muy, muy cortante, está siempre en elemento madera, entonces se les activa demasiado el hígado, están demasiado histéricos. Entonces, lo importante es salir de un tipo de música y coger otra que te lleve al otro estado, ir dando vueltas. Siempre verás que hay una que a lo mejor, pues yo que sé, la música triste, no, los blues no te entran bien, porque te ponen demasiado triste. Pues bueno, pasas a la siguiente y vas
vas dándole vueltas hasta que llega un momento que estés cómodo con cualquiera de las músicas. Está muy bien como psicoterapia, sobre todo, ¿eh? Como terapia emocional y evolutiva. Lástima que no se ha trabajado más, así que si encuentro a alguien os lo digo. Bien, los cinco elementos se alimentan así, luego hay un ciclo de control, que es que el agua apaga al fuego, el fuego le dice al metal, el metal corta a la madera, las raíces controlan a la tierra y la tierra contiene al agua. De esta manera se consigue un entramado que hace que en la naturaleza no se produzcan demasiados desajustes muy bestias. Y de esta manera podemos vivir en la tierra. Si no, alguno de los elementos se podría disparar y entonces pues el sol podría ponerse a 80 grados en vez de a 30, que se pone en verano, y nos freiría a todos, o el agua pues se pondría por encima de los continentes que hay ahora y puede que nos ahogáramos un poco. Así que necesitamos mecanismos para evitar que ninguno de estos elementos predomina excesivamente sobre los otros, ¿eh? Cuando uno de ellos entra en carencia o en exceso, los demás se van a confabular para apoyarlo. Y eso se nota muchísimo en la medicina china, viendo como un órgano enfermo es sustituido energéticamente por alguno de ellos, ¿eh? sobre todo por el que tiene detrás. Bien, pues nada, nos vamos a meternos con el elemento madera, que representa la energía de primavera. Ahora estamos en unos años invernales, según el horóscopo chino. Luego, a partir de 2022, vendrá años primaverales. Entonces, madera. Sí, madera. Júpiter se va a poner en el este. Esto es el este. Esto es el oeste. Esto es el sur. Esto es el norte. Y esto es el centro. Así que cuando Júpiter se empiece a colocar en el este, entonces muchas veces el viento va a venir desde el este, así que va a traer energía creciente, muchas semillas sobre todo, va a traer mucha proteína, mucha materia potente con futuro de crecimiento. Y catástrofes, claro. El primero es el año del tigre, que primero lo destruye todo para crear. Entonces, eso va viniendo, pero de momento tenemos tres añitos invernales para recogernos en casa y estar tranquilitos. Pero aún así, pues siempre tenemos cada año una primavera y cada día tenemos un amanecer. Así que tenemos que irlo tocando igualmente. Madera es la energía que procede del este, es el sol naciente, es el sol que cuando tiene sus primeros rayos, es el niño que es todo futuro, no es todo energía, los niños tienen una energía tremenda, es la semilla también, es el huevo, todo aquello que tiene una proteína enorme con un gran poder y que eclosionan la mayoría de cosas, sobre todo las semillas, cuando hay energía madera en el aire. Un crío al amanecer también se espabila, se expande. No tienes unas ganas de hacer cosas, que tú tienes un sueño tremendo y el niño ya está arrastrándote por ahí, llevándote, vamos a la calle, vamos a la calle, ¿quieres desayunar? No, vamos a la calle. En el que ya, como decía mi hijo, chaqueta, calle. O sea, ya era energía madera en estado puro de buena mañana, ¿no? Un niño es solar, diurno, pues chaqueta, calle. Entonces, bueno, la energía madera, claro, nos mueve, es un motor. Para eso está. Sirve para que una semilla que lleva enterrada todo el invierno en el suelo, en tres días empieza a brotar una planta. Y en nada empieza a brotar ya un arbusto y luego un árbol. Es impresionante ese tipo de energía. Cuando estamos en elemento madera podemos con todo. Es decir, un momentito que tengas de elemento madera, que te salga el instinto de supervivencia, puedes levantar un coche. Luego ya pagarás las consecuencias, pero de momento lo has levantado. Es decir, ya tienes la posibilidad de ser todopoderoso en la Tierra.
decir, si quieres ser todopoderoso en el cielo, ya tienes que estar en el elemento fuego. Es decir, este es el mayor poder, ¿eh? No os equivoquéis. Esta es la mayor fuerza. Pero estar en estado de felicidad es el mayor poder. Porque, primero, que no te duele nada. Y segundo, que no necesitas nada. Ese es el mayor poder de una persona. Cuando no haya alimentos en la tierra, el poder lo tendrán los que no coman. No los que tengan los últimos alimentos, porque se les acabarán. El poder lo tendrá la gente que no necesite comer. Y algunos ya se están entrenando, o sea que ya podéis ir imaginando. Que os quedáis los últimos. La energía madera es una actitud de la naturaleza. Es muy chula la primavera, ¿eh? Sí. O sea, la mayoría de veces que te pedían una redacción en el colegio, ahora no sé si hacen redacciones, siempre era sobre la primavera. Muy bonita, las flores, los pajaritos, te dibujo un sol bien gordo, y qué guay, ¿no? Todo flores por ahí, todo notas musicales. Y tiene ese puntillo de alegría. La primavera es la promesa de algo que a lo mejor luego nos va a decepcionar, ¿eh? Por ejemplo, me voy a comprar este vestido por internet, ¿no? Porque mola mucho en la foto, y entonces te empiezas a ilusionar. Y un vestido aún, pero como sea un coche, por ejemplo, ya sé, no veas la ilusión que te hace. Es decir, te empiezas a llenar de futuro, ya se te cae la baba, ya estás salivando de eso que te vas a comprar. Qué guay va a ser, qué bonito, qué chulo, qué de todo. Es que se lo explicas a todo el mundo, le enseñas el catálogo a toda tu familia, te echan de la casa y todo. Y todo porque tienes una energía tan grande que es que te comes el mundo, se te ocurren cosas, se te activa la creatividad, que esa es la energía del elemento madera. La virtud de la madera es la creatividad. Luego, cuando estrenas el coche, pues sí, te das una vuelta cuando se lo has enseñado a los cuatro amigos, tienes un coche. Estás tú dentro de un coche. Pues como el anterior. Tú estás dentro, sentado con un volante. El coche era muy bonito, pero no lo ves porque estás dentro. Así que no puedes decir qué coche más bonito tengo, sino qué volante más bonito tengo, como mucho, ¿no? Los pedales ni los ves, ves la cristal, ves la calle como siempre. Entonces, es como que te caes aquí, ¿vale? Luego, ¿y ahora qué me compro, no? Me he gastado toda la pasta en un coche y no es para tanto. Bien, pero con la energía madera, claro, tenemos un impulso ariano. Tenemos el impulso de Alejandro Magno, ¿no? Que empezó a correr y hasta que se estrelló. Es decir, me recordaba el señor de la revista de coches que probó el Maserati Biturbo. Dice, arranqué, puse primera, solté el embrague y me estrellé. Fin de el artículo. Sí, se estrelló contra un poste, afortunadamente no fue más, pero dice, tiene tantos caballos que para qué. Me he arrancado y me he estrellado. Entonces, la energía madera tiene eso, que si no sabes a dónde vas, pues te pasa como en aquel anuncio que salía Carl Lewis con zapatos de tacón. Sí. Que ponía, era una marca de neumáticos, sí, sí, sí. Y ponía, la potencia sin control no sirve de nada. Sí, exacto. Veías al hombre en la parrilla de salida con los zapatos rojos de tacón, ¿no? Sí, sí. Y ahora cómo lo hacen. Bien, pues claro, cuando viene la primavera, claro, te entran unas ganas de comprarte cosas, de enamorarte, de comer. Lo que pasa es que piensas en el verano y dices, ostras, que me tengo que bajar la... Sí, me tengo que bajar la barriga en cero coma. Sí. Pero claro, las ganas son pues, de comer, de enamorarte, de sexo a veces, de salir por ahí, sobre todo de salir fuera, a veces de comprarte cosas, si tienes una cierta insatisfacción interior, de viajar, es que te comerías el mundo. Tienes que hacer algo con esa energía, porque si la energía creatividad no se expresa, no tiene una vía de salida, se te queda adentro y entonces se empieza a convertir en frustración. La frustración genera rabia y por eso la energía del elemento madera normalmente la llamamos ira, primero porque es una palabra muy cortita y así ocupa menos espacio en los manuales de medicina china,
y porque ya les han dado por traducirla así, ¿no? Pero bueno, lo hemos dejado en llamar ira a la expresión negativa del elemento madera. Es decir, cuando los cinco elementos siempre son positivos, siempre. Cuando están en negativo, quiere decir que no los estamos asumiendo o expresando. Es decir, si tú tienes ganas de hacer cosas, pero tienes que estar cuidando a una persona enferma y no puedes hacerlas, pues toda tu creatividad se va a convertir en frustración. Todo aquello que se te pasa por la cabeza, que te ilusiona, que dices, qué bien, bueno, ¿cómo me gustaría hacer esto? Y luego dices, anda, si no puedo, pues otra piedra en el hígado, ¿no? Otro cálculo de esos que son de color verde fosforito que se te van haciendo ahí. Así que la energía madera es muy breve porque es demasiado intensa y enseguida te gasta. Así que pues tienes esos 3 meses para emprender grandes cosas sin quemarte. Es decir, no puedes ponerte a hacer ejercicio muy fuerte, todo el ejercicio que no hiciste el año pasado, porque la primavera te activa mucho los músculos y te puedes romper los tendones. Básicamente lo que te vas a cargar son los tendones. Así que tienes que coger toda esa creatividad y fabricar cosas. Fabricar cosas en tu mente que luego puedas expresarlas verbalmente o por escrito o construirlas con tus manos o con eso darle algo a alguien. La frase del elemento madera sería, mira lo que te he hecho. Es la realización práctica. Las personas nacidas bajo el influjo del elemento madera, por ejemplo, la gente nacida a las horas de la vesícula biliar o del hígado, o sea, a las horas del búfalo y de la rata, que son entre las 9 de la noche y la 1 de la madrugada, hora solar, ¿sí? Tienen la energía madera metida en su hora de nacimiento. Entonces es muy intrínseca. Eso sería el ascendente del horóscopo chino. Tienen una energía madera muy, que la tienen muy dentro, les sale sin querer. Luego las personas nacidas pues, en el año de la rata, por ejemplo, ya tienen un poquito de energía de vesícula biliar. Pero sobre todo, toda la gente nacida en los años de tigre, conejo y dragón ya tienen una energía de elemento madera básica, son los que están en el este y son a los que más se les nota a veces ese movimiento brusco que tienen siempre a la hora de hacer las cosas, ¿no? Te llaman y giras el cuello rápido, te ponen una mano en el hombro así súbitamente y pegas un bote exagerado. La energía madera es muy combustible, básicamente es eso, combustible, o sea, te acercan algo que quema y te enciendes de golpe, ¿eh? Yo que sé, alguien se te cruza y le pegas directamente, es decir, según tu estado de ánimo. Entonces, la gente madera suele resolver sus cosas en muy poco tiempo, muy rápidamente, porque luego se les acaba la energía. Así que trabajan poquito rato, si puede ser, muy intensamente, se expresan con toda su creatividad y luego se dedican a descansar o a otra cosa. Es como el artista, ¿no? Pues se ha tirado de juego toda la noche haciendo el vago y hay un momento al atardecer que le da la creatividad, coge el pincel, hace así y dice, vale, ya está. Ya he trabajado por hoy. He tenido un ratito de musa. A veces ese ratito es muy largo, por ejemplo en primavera. O alguna vez al amanecer, que te despiertas con un montón de ideas en la cabeza y las escribes, las pintas o las expresas. Pero bueno, sí, la mayoría de veces se trata de aprovechar eso. Cuando necesitas activar tu parte creativa, puedes hacer pues, una de estas cosas. Aprovechar la primavera, los 3 meses de primavera, aprovechar las horas del amanecer o colocarte en la zona este de la casa. Siempre que te pongas en el este de un lugar, vas a activar energía creativa. Es decir, te va a venir porque tienes la sensación de que donde tú estás, está viniendo el sol por ahí. O va a venir el sol dentro de unas horas, da igual la hora que sea.
Pero si te pones en el este al amanecer y en primavera y no se te ocurre nada, algo te falla. Es decir, tu parte creativa debe estar muy bloqueada. Porque vamos, más facilidades ya no podemos dar. Ya no se me ocurriría qué más recomendarle a la persona, ¿no? Si acaso que se busque a una persona madera que le motive. Alguien que te espabile un poco. Bien, pues esto, la gente madera siempre es así, siempre es brusca en sus movimientos, rápida a la hora de hacer las cosas, trabajan en tiempos cortos y tienen un cierto punto depredador, cazador. La gente madera son cazadores muchos, son de ojos pequeños y juntos, mirada concentrada, las cejas en V, a veces pocos rasgos de carnosos en los labios, en el rostro, entonces es un cazador. La gente con energía madera, sea del signo que sea, del horóscopo chino, son depredadores, entonces cazan. Y por lo tanto, cuando miran, hacen así, ojean todo. Y para eso necesitan unos ojillos pequeños y concentrados. Sí, porque si tienes los ojos grandes, se te dispersa la vista. Y entonces no puedes ver a un conejillo en la espesura. La gente que tiene las cejas separadas y amplias y en arco, pues quiere decir que miran en todas direcciones a la vez. Son gente que tiene mucha facilidad, a lo mejor, para verle el aura a alguien, pero no para cazar conejos. Es decir, cada uno a lo suyo. Para eso te diseñan nada más nacer. Así que, bueno, pues aparte de la gente madera, de las personas con influencia madera, cuando viene un año que tiene energía madera, un año chino, por ejemplo, estos tres que van a venir a partir del 2022, todo el mundo está impregnado de energía madera. Todo el mundo tiene más de todo, más creatividad o más ira. La creatividad te sale cuando estás feliz o no tienes demasiados problemas. O cuando eres positivo, tienes un montón de problemas, pero como la señora que escribió Harry Potter. ¿Qué sacó para matar el hambre? O sea, esa mujer estaba ahí, estaba en la miseria, sacó la creatividad. Es decir, se puso aquí y no se bajó de aquí hasta que se hizo multimillonaria. Y no se ha bajado todavía. Es decir, podía estar relajada ahora, tumbada la Bartola, tomándose caipiriñas, pero sigue escribiendo. Es decir, que bueno, te has colocado en un estado en el que estás cómoda y sigues, pero no escribe compulsivamente. Persona que se lo ocurra, pues se coge sus horarios de trabajo. Es decir, es así como la energía madera la puedes sostener en el tiempo. Este año Júpiter anda por aquí, más o menos, bueno, sí, por aquí, por el noroeste. Estamos en el año del cerdo y el cerdo, habíamos dicho que tiene energías de elemento tierra más energías de elemento madera. Es decir, que este año, aunque no es un año primaveral, hay mucha madera en el aire. Es decir, tanto creatividad como ira. Ya se empieza a notar que, aunque el año del perro habíamos dicho que la gente ladra mucho, el año del cerdo es otra historia. La gente quiere estar a gusto y tranquila y, como les molestes, te pegan un búfido. Ya no vas persiguiendo a los demás para pelearte con ellos, como hace el perro. El perro va buscando pelea. El cerdo se pone inmóvil, además, si lo quieres mover, no se mueve. Entonces, como no puedes levantarlo al cerdo, porque se ha dejado caer muy bien, entonces le pinchas. Entonces, cuando lo pinchas, se convierte en un jabalí. Y ya puedes correr. Es decir, un jabalí que te venga derecho por una senda puede ser tan ignorante como para pretender, pues, torearlo o embestirlo tú. O no, es que apártate, ni siquiera corras delante de él, porque es que al final te va a pasar por encima. Es decir, jabalí es el bicho que menos piensa en la naturaleza. Es decir, es un cerdo que es un buenazo, que de repente le han desenchufado toda la empatía y toda la compasión y solo tiene agresividad.
Por eso, el año del cerdo es tierra, es agua, es decir, es la inmovilidad, es el peso, más madera, más mucha madera, que es la mala leche que lleva guardada dentro, preparada para cuando intenten moverlo de su sitio. Luego además es tierra este año porque es cerdo de tierra. Pero eso lo único que hace es aportar un poquito de humedad al aire. Es decir, este año va a hacer menos humedad que el año pasado, que era doble tierra, pero va a seguir haciendo humedad. Como esto ya lo sabéis, pues lo resumimos en que este año va a hacer más frío, un poco menos humedad que el año pasado y bastante más viento, porque la madera climáticamente se manifiesta en forma de viento. Y derivadas del viento nos vienen todas las enfermedades primaverales. Primero, que se me queda. Vamos a comprar una pared más grande, ¿vale? Vale. A la próxima. Sí. Es decir, enfermedades primaverales chulas, así con consistencia. Primero, las alergias, que son las que tiene más gente. La mayoría vienen por el viento. Es decir, yo que sé, sacudes el polvo de casa y ese aire empieza a mover todos los excrementos de los ácaros, porque no sois alérgicos a los ácaros del polvo, sino a los excrementos de los ácaros del polvo. Más asqueroso todavía. Así que, bueno, ese viento ha movido cosas que te han entrado por las fosas nasales y te han provocado una reacción alérgica. El polen, todas las porquerías que hay en el aire, que estoy seguro de que somos más alérgicos a la contaminación que viene con el polen que al polen mismo. Es muy probable. A los gatos. Sí, todo eso que nos viene por vía aérea, ¿no? El viento es que da muy mala leche. La gente que vive en zonas de viento tienen un pronto. ¿Está medio locos? Sí, un pronto incontestable. Luego, como la expresión es que fulanito cuando le da el siroco, que quiere decir que parece que fulanito estaba tan pancho y de repente es como si le hubiera dado un golpe de aire y se hubiera vuelto más jara, ¿no? Sí. Entonces, sí, toda la gente, pues la gente que vive en la Empordà, por ejemplo, que les baja la tramuntana directa, ¿no? Les pega todo. Sí, o algunos vientos del sur, los vientos del desierto, el simún, por ejemplo, que enloquece a las personas, ¿no? Además, llenándote de arena los ojos, los oídos, la nariz, es como que te da una rabia. Entonces, sí, esas personas empiezan a manifestar síntomas madera continuos, que son patologías de madera, que ahora las vamos viendo, más ese carácter brusco, abrupto, de contestar mal a la gente, de dejarme en paz, de me peleo por cualquier razón porque necesito desahogarme. E incluso en casos muy extremos alguien se suicida porque no soporta la tensión de su vida junto con un elemento madera excesivo. O sea, como no encuentra un objetivo para a quien agredir, pues se agrede a sí mismo. Eso también ocurre en sitios de excesivo viento. Bien, las alergias son enfermedad del hígado, bueno, enfermedad no, en realidad es una reacción positiva del hígado, que se manifiesta por vía pulmón. Es decir, sí, casi todas las alergias se manifiestan por la piel, es decir, toxinas que sacamos utilizamos los granitos, las erupciones, para que dentro de cada granito haya una toxina y lo que hacemos es sacarla fuera del cuerpo para que se vaya. Ya más fuera no la podemos sacar. Y también por las vías respiratorias, es decir, pulmones, garganta, nariz. Esas son la grandísima mayoría de las reacciones alérgicas que tenemos. Es decir, aunque es el hígado el elemento madera, hígado y vesícula biliar, el hígado no da abasto a sacar todas las toxinas, tenemos un territorio mucho más amplio que es la piel para sacarlas. Es decir, la mejor manera de quitarte un resfriado es pegarte una sudada salvaje. Es
Es decir, te tomas una tila bien, bien cargada por la noche, no, coñas no, una tila. Y después de haberte pasado un día comiendo higos secos y la sudada que te pegas es impresionante, al día siguiente tiras las sábanas y el resfriado. Y lo sueltas, ¿no? Es la mejor manera. O una sauna, por ejemplo. Pero si además te has cargado de vitamina C y hierro, pues mejor todavía. Luego te tomas el coñac por gusto. Así que el hígado y la vesícula biliar no tienen salida suficiente para sacar la toxina y utilizan pues, el pulmón, que tiene un territorio amplísimo, que son las vías respiratorias, la piel y el intestino grueso. Así que tienes para sacar. En principio, la alergia es una alarma que dispara el hígado. Es decir, cuando el hígado puede estar equivocado, no al disparar esa alarma, pero piensa que el hígado a las 9 de la noche, hora solar, ya empieza a trabajar. Durante 4 horas trabaja en el hígado y en la vesícula. ¿Qué necesitan para que poder hacer su trabajo? Primero, que ya haya cenado hace un rato. Es decir, que la digestión ya esté empezada. Que estés relajado y en paz, que no estés haciendo actividades estresantes. Que no estés cabreado. Y que no estés viendo películas de miedo, por lo menos. Si no es así, si te has atiborrado de grasas y de alcohol y además pues estás peleado con todo lo que has encontrado delante y te vas a dormir con un montón de estrés o de problemas para resolver mañana, esa noche tu hígado no trabaja. Y si sigues así, ni esa noche, ni la siguiente, ni la otra, ni la otra. ¿Qué hace el hígado? Cada porquería que tiene por ahí que no puede gestionar, la encapsula con grasa, al final la convierte en una pelota, un cálculo, una piedra, y la deja ahí. No, si no hay... Es lo que estamos haciendo con el material radiactivo del planeta, ¿no? O con la basura, que nos creemos que estamos reciclando, pero no, la estamos metiendo en un sitio para que no haga ruido. Entonces, claro, eso quiere decir que cada vez tienes menos capacidad hepática. Tu hígado cada vez tiene menos espacio porque está más lleno de piedras. Y además eso es tóxico. Así que el hígado tiene que ocuparse muy bien de que esa piedra esté bien queratinizada y envuelta en materiales que las sustancias tóxicas no se puedan disolver por la sangre porque te mueres. Entonces, cuando el hígado está muy cargado por mala alimentación o ira, o las dos cosas, ira, estrés, entonces pues no trabaja. Llega un momento en que dice, mira, ¿sabes qué? A la próxima vez que te comas algo que me pueda sentar ligeramente mal, te monto un pollo. Entonces te comes una fresa tan tranquilamente y va el hígado y te monta una erupción con unos sarpullidos impresionantes. Y le dices al hígado, pero había para tanto, hijo. ¿No podías dar un poco de dolorcillo aquí? No, porque estoy hasta el moño de que estés todo el día protestando y quejándote y sufriendo por el futuro y con el pobre.